hijos, su mamá y yo hemos estado pensando que ya es hora de buscar un apartamento en otra parte de la ciudad. A mí me encanta la idea. Yo extrañaría a mis amigos de la cuadra, pero también me gustaría cambiar de barrio. Bueno, ya que todos estamos de acuerdo, mañana mismo vamos a buscar. ¿Pero para qué nos vamos a poner a caminar media ciudad? Si seguramente podemos encontrar ofertas de arriendo en la internet. Pero no debe ser igual de efectivo que salir a caminar. ¡Seguro, papi! Déjame, yo empiezo a buscar y mañana les muestro lo que encuentre. ¡Les tengo una buena noticia! Encontré varias opciones para buscar apartamento en internet. Observa este portal que encontré. Se llama metrocuadrado.com y tiene muchas opciones para buscar apartamento. ¿Y por dónde empezamos? Lo primero es decirle al sistema en qué ciudad queremos encontrar los resultados y finalmente si queremos comprar o arrendar. Ahí dice que hay más de 1,000 apartamentos en arriendo. Y mira, mami, en la parte izquierda aparecen muchas más opciones para filtrar los resultados. Busquemos en el sector de la alquería, que tenga mínimo 3 habitaciones y que no pase de los 600,000 pesos. Este está muy bonito y tiene portería, pero no tengo muy claro dónde queda. Eso no es problema, mami. Podemos mirar la ubicación en un mapa. Deberíamos ponernos en contacto con la inmobiliaria para que nos dé una cita. Ahí veo que están todos los datos. Sí, papi. Y también podemos dejar nuestros datos en este formulario para que se pongan en contacto con nosotros. Y después de ver estas opciones, tenemos que revisar www.fincaraiz.com.co, clasificados.eltiempo.com y www.zonaprop.com.co. Bueno, pongámonos cómodos porque la búsqueda va para largo. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Revolución.